nos vamos de concurso a Euskal Televista. Aitor, cuando quieras. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué? ¿Te estás preparando mucho para la gran gala o qué? ¿Cómo vas a ir? Bueno, así estoy bien, ¿no? ¿Qué? Hombre, estás bien, pero es una gran gala de otoño. ¿De otoño? Que... Sí. Ah, bueno, pues ya me pondré una bufanda. Bueno, sí, una bufanda, pero que sea blanca y de seda, que te vaya bien con el smoking, tienes que... ¿Comprendes? Bueno, ya me pondré como Dios manda. Eso es. No te eso preocupes. Lo espero. Esto yo me tengo que preocupar por todo, ¿eh? Nah, no quieras arreglarlo todo porque luego no llegas. ¡Hala! Vale, pues a ver si llegas tú. Adiós. Mira lo que guapo. Mi amor. ¡Hala! A mí me gustaría estar en tu sitio. Bueno, antes de empezar nuestro concurso, voy a recordar la mecánica del mismo. Ya sabéis que los tres concursantes que están aquí tienen 100.000 pesetas solamente por el hecho de estar aquí, de participar. Y que tienen la opción de ganar 300.000 o 1.000.000 de pesetas y un viaje a Hollywood con Turabia para dos personas. ¿De acuerdo? Pues vamos con nuestro primer participante. Nuestro primer participante de hoy es Carlos García y viene de Lasarte, Guipúzcoa. Ahora que estoy yo aquí solo, que me apetece mucho contaros un chiste que me acaban de contar. Ya, resulta... Aquí va un señor cogiendo caracoles, ¿no? Entonces va un señor cogiendo caracoles y de repente le para un coche y le pregunta por Antequera. Y dice el tío, Antequera, antes era albañil, ahora cojo caracoles. Bueno, uno está buscando alguna cepilla. Porque cualquier cosa con este tío... Ya ves que mosquios ha pillado el tío, que ruido todo. Buen salpicón. Nuestra segunda concursante de hoy es Izaskun Erauskin y viene de Bermeo, Vizcaya. Hola, Izaskun. Hola. Oye, ¿a ti te gusta la carne muy hecha, poco hecha? Poco hecha. Poco hecha. Una de carne. ¡Venga! ¡Fantástico! ¡No sobra el juego! ¡Lo que tenemos que hacer juntos! ¡Power! Este es protagonista, este quiere salir él. Saltamos uno y le espera, luego el otro y luego los tres. No habéis ido al circo, yo tampoco, pero es igual. En la tele dan, joder. Mira. A mí por lo menos me gusta más hecha, por lo menos el codillo y la rodillilla. Vamos todas a fregar y la van a preparar. Lo van a dejar todo como los chorros. Bueno, vamos con nuestro tercer concursante de hoy. Él es Ivón Naverán y viene de Leioa, Vizcaya. Ay, cuando el perro ve la correa, salta de alegría. Pero ¿qué pasa? ¿Que no les pasa lo mismo a todos los animales? ¿Eh, Ivón? A veces, entre el hombre y la bestia se establecen lazos indisolubles. Bueno, pues esto es lo más bonito, además. Y lo más bonito ha sido lo que hoy hemos traído aquí en representación de Euskal Televista. Así que vamos a recordarlo. El caracol de Antequera. Poco hecha. Lazos indisolubles. Bueno, Rosa, pues esto es todo desde Euskal Televista. Venga, todo para arriba, venga. ¿Rosa? No quiero nada debajo de ningún asiento. Ustedes, si tienen cualquier cosa, no la vayan a echar ahí, Rosa. ¿Eh? Todo lo que tengáis, bolsas, cosas, todo recogido, que no puede quedar nada aquí. ¿Eh? Por debajo de los asientos. Levántese las piernas. ¡Uy! Es verdad, perdón.
Perdón, perdón, chicas, un momento. No, 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 no. Ay, perdón, Aitor, cariño. Que es que tienen que votar, claro que sí. Vamos a dejarles votar. ¡Con la escoba y el jabón! ¡Vamos todas a fregar! ¡Gloria Nash! ¡Ivonne Naveral! ¡Leyó a Vizcaya! 300.000 pesetas y el paso a la segunda manga. Para concursar, escriba su nombre, dirección y número de teléfono en la etiqueta de la cinta y llame al teléfono de Seur de su provincia. Seur recogerá la cinta en su domicilio y se la devolverá al cabo de pocos días sin molestia ni gasto alguno por su parte. Y ahora llega ese... Por favor, Dolores, apague eso que no puedo yo hablar. ¡Dolores! ¡Dolores, ¿qué? Hija! ¿Qué? Que tengo que presentar los superoles, lo de la superproeza. ¿Eh? ¿Ahora lo echan? ¿Sí? Es lo que más me gusta. Bueno, pues adelante. Precioso, ¿eh? Y ahora el que se lleva las 100.000 pesetas de esta semana. ¿A eso le dan 100.000 pesetas? Sí. Lo que nosotras hacemos sí que es una súper proeza, limpiar todo esto en una semana. Bueno, pues miren, si no le... Esto a dirección, ¿eh? Vamos a verlo. Enhorabuena al ganador y ahora unos minutos musicales. Perdonen que no haga una presentación exhaustiva, pero es que vamos muy pilladas, ¿es verdad o no? Nos vamos a pillar los dedos con lo de la gala. De verdad, ahí van los minutos. Con muchísimo gusto nos vamos a Valencia, a Canal Nou, donde nos espera Chimo. Hola, Chimo. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches, bueno, Rosa María. Pero qué guapísimo te veo. Hombre. Pero ¿cómo vas a ir tú a la gran gala si vas hecho un dandy ya hoy? Por favor. Me alegra. Te lo agradezco infinitamente que finalmente, después del tiempo, hayas reparado en mí. Y que reconozcas públicamente mi porte...